Así no era. Y por esta puerta no se entraba. Esta puerta estaba siempre cerrada. Salvo los sábados cuando había conferencia, Borges podía venir a estar aquí, entonces se abría esta puerta, la gente subía por las escaleras para visitarlo y después bajábamos todos juntos para que él fuera a la conferencia. Pero en general, durante la semana, esta puerta estaba siempre cerrada. Uno entraba por el hall, daba la vuelta y llegaba a esa pieza donde estaba la secretaria. Y después en el fondo había otro escritorio, que era el escritorio de Clemente, que en definitiva debía haber sido el escritorio del director, pero Borges nunca, íbamos a veces a buscar libros, pero Borges nunca iba a esa biblioteca. Siempre estuvo aquí, trabajó aquí, siempre se sentó en la punta de la mesa y yo cuando vine a trabajar con él, en este otro, enfrente de él, aquí. Yo recuerdo, pero acaso uno se acuerde todo mucho más grande, aunque no era un chico en ese momento, pero yo me acuerdo de una mesa mucho más grande, cerrada en el fondo, en T, así por un pequeño escritorio. Y había aquí dos bibliotecas de esas giratorias, un poco así como un dodecaedro. Y Borges se inclinaba a veces, sacaba libros, los tendía, los buscaba, los reconocía con las manos y veía, algo veía, ya vamos a hablar. Pero ahí, ahí donde yo me voy a sentar ahora, es donde estaba la mesita, no se sentaba nadie. Y yo nunca había nadie, otra persona sentada aquí con Borges y frente a Borges. En realidad por esa puerta, la puertita, por donde solamente por esa, Borges se levantaba de aquí y iba y caminaba y abría la puerta. Uno venía, golpeaba y le decía, pase si era un conocido, pero si esperaba a alguien se levantaba e iba. Todavía en ese año, en el año 67. No era la primera vez que yo venía para trabajar. Para trabajos que concernían el guión o el futuro guión de Invasión. Yo había venido las primeras veces 10 años antes. Yo había cursado la cátedra de Borges en el primer año de Filosofía y Letras, en Letras, eran literaturas anglosajonas. Tenía relación de alumno muy literario hacia a Borges, que era Borges para nosotros, era todo Borges. Bien. Esto que te digo es en los años 56, 57. Y había escrito un libro de poemas dedicado a Borges. Y un día, hacia el final de la clase, le dije que tenía algo para decirle, para darle, y él me dijo que lo llame a la casa. Y yo lo llamé a la casa y me hizo venir aquí. Entonces ya vine una tarde aquí y me recibió por esa puertita y me hizo sentar en esa silla, se sentó ahí y me dijo, lea. Tratando de usted como hacía con la mayoría de los alumnos, salvo algunas niñas, puede ser. Y entonces me dijo eso, me dijo, lea. Yo no le había dicho ni nada, ni mucha cosa. Y entonces yo leí el título del libro, que le pareció horrible, y dijo, se lo vamos a cambiar el título. Que ¿cómo se llamaba el libro? Ni lo quiero decir. Era pésimo, se llamaba Estancia en Buenos Aires y debía, probablemente influenciado por las residencias de Neruda, se llamaba Estancia en Buenos Aires y entonces él dijo ese título. Ese título es pésimo, La Estancia de los Menéndez Betty. Y enseguida, era un título pésimo. Y dijo, se lo vamos a cambiar el título. Y yo enseguida leí la dedicatoria. Era al definitivo Jorge Luis Borges, esa era la dedicatoria. Y caramba, caramba, dijo. Y entonces me dijo, lea, tenía razón que yo venía a leer, debía suceder a menudo. Y aparte yo era más bien simpático, tímido y simpático, y entonces empecé a leer y leí prácticamente todo el libro. Era tarde de noche cuando lo llevé a su casa, lo acompañé a su casa. No, a comienzo de la noche, era la tarde. Y los únicos comentarios que hacía era decir, de vez en metafórico, poema, de Buenos Aires. Decía, es cierto, es cierto. Que es el más grande elogio que me hizo nunca nadie en una poesía muy metafórica. Yo me acuerdo trozos de poemas, versos, que de repente él decía, es cierto. Y en un momento, todo esto, ese día, ese primer día, y en un momento, hacia los 2/3 o las 3/4 partes del libro, había un poema, me acuerdo ahora, dedicado a la que era mi compañerita en ese momento,
que se llamaba Laura, que decía, qué capital de mi canto, Laura. Y él me paró y me dijo, ese es el título, capital de mi canto. Y yo ahí, y yo me quedé, capital, y yo, está bien, ¿no? Y entonces yo agarré la pluma y taché el título que, estaba, que había pensado durante 1000 años y puse capital de mi canto. Entonces, ahí empezó una relación de joven poeta al gran Borges, y él decía que él iba a publicar, él lo quería publicar. Y él, pasando el tiempo, llegó mi viaje a París, que me iba. Pero pasaron bastante, un año y medio. Yo hice los cortitos de Padres y de Hijos y venía a visitarlo de vez en cuando. ¿Y cómo volviste a verlo a él para trabajar el guión? No, eso era 10 años después, pero digo, de cara dura yo venía y fue él el que me dijo el día que me iba para vivir en otro país. Me abrazó ahí en la puerta chiquitita y me dijo, nos estamos viendo, como dicen los mexicanos. Y yo lo uso desde entonces, nos estamos viendo como dicen los mexicanos. Y me fui a Europa. 8 años después o 7 años después escribí un primer guión con Olga Orozco. Vine de París para escribir El hombre del bandoneón. El hombre del bandoneón. Y mientras tanto, en mis viajes, yo venía a visitarlo. Una vez por lo menos, llamaba por teléfono, hinchaba hasta encontrar un día y venía a visitarlo, estaba un momento y me iba. Le contaba un poco de París y no sé qué. Y bueno, eso. Y me iba emocionado, así. Y mientras tanto aparecieron grandes poemas últimos. Y El Hacedor, apareció El Hacedor en el 60. Yo vine, escribí con Olga Orozco El hombre del bandoneón, hubo el golpe de Onganía y me volví a París al día siguiente. El hombre del bandoneón, que parecía que se iba a hacer, me volví a París diciendo aquí, bueno, cuando yo iba a hacer una primera largometraje en Buenos Aires, con Troilo y no sé qué, y hay un golpe, bueno. Y poco tiempo después, muy poco tiempo después, apareció la posibilidad de hacer un corto y de repente 2. Entonces, más o menos al año, yo volví aquí. Hice enseguida Los Contrabandistas, efectivamente, y cuando iba a empezar a hacer Los Taitas, se me ocurrió la idea de invasión. Una idea. Cuando yo dije que tuve una idea para un film, tuve una idea. Una idea y el título. Yo pensé que era hábil pasar por Bioy, que era más fácil. ¿Cuál era la idea? Ahora te la voy a contar. Yo me tuteaba con Bioy y era más fácil pasar por Bioy. Aunque tenía más relación seguida con Borges, ¿eh? pero pensé que Bioy. Y en definitiva así fue con Bioy Casares. Bioy Casares tenía exactamente la edad de mi padre y era como un hermano mío. Se volvió como un hermano mayor. No en ese momento en que me llamaban ambos, Hugo Santiago Muchnico, no sé qué. Después poco a poco fui Hugo Santiago, después fui Hugo. Pero entonces lo fui a ver a Bioy una mañana y le dije, tengo una idea. Y entonces querría que juntos se la presentáramos a Borges y... En realidad pensé en ustedes porque si yo hago solo, me acuerdo ahora de esta conversación, me había olvidado, si yo hago solo esta idea va a ser un film a la manera de Borges y Bioy Casares. Y como Borges y Bioy Casares están en Buenos Aires y yo también, ¿cómo no le voy a traer la idea? Le dije eso a Bioy. Y Bioy me dijo, contame la idea. Y yo le dije la idea, una ciudad con invasores. Eso, porque después la dije un poco más, esa tarde, yo se la dije a Bioy, él me hizo algunas preguntas, el tiempo, cuándo estaba ubicada, cómo sería, qué, y yo le decía, pero es una idea, Bioy, yo todavía no le decía a Adolfito, le decía a Bioy, después ya era Adolfito, le dije a Bioy, pero no es más que eso, una ciudad sitiada, y un grupo que la defiende, digo. Y de repente me cayeron, dije, más nada, esa mañana, en Posadas, en la casa de Bioy, y Bioy dijo, hay que contársela a Borges. Vamos a contárselo. Ahora mismo lo llamo por teléfono a Borges, que debe estar por ir a almorzar.
Y fue a hablar por teléfono y volvió y me dijo, hoy a las 5 de la tarde vamos a la Biblioteca Nacional y le vas a contar la idea a Borges. Y ese día, a las 5 de la tarde, vinimos, bueno, Bioy entraba, entramos en esa parte, Bioy le dijo a la chica avisar que estamos, Borges vino, saludamos y todo. Borges se sentó en su silla, yo ya me senté en la que sería mi silla, vio y se paseaba a lo largo de la mesa, que era más grande. Y vio y me dijo, bueno, dale, contale. Y yo decía, bueno, pero muy difícil, contale la idea. Entonces yo le dije, Borges, es una ciudad, un poco ovalada, que está sitiada. Y hay un grupo de defensores y los otros entran, ganan. Y se llama invasión. Y dice así, y se llama invasión. Y entonces la primera frase que dijo Borges, dijo, claro, no lo vi imitar todo el tiempo, dijo, claro, es un sistema leibniziano con un doble sistema de entradas y salidas. Yo me quedé, y vio y se rió, y yo me quedé atónito porque no esperaba cualquier cosa menos eso, esa frase, que yo no la escribí nunca, alguna vez se las conté, pero... Y yo seguí callado. Y entonces Borges dijo después, bueno, ¿cuándo empezamos? Dijo esa frase. Bueno, charlamos un rato más ese primer día y ellos me contaron, bueno, vino el caso de sus guiones publicados que nunca se hicieron, vio diciendo nunca tuvimos suerte con el cine, y Borges decía, claro, claro, y decía, sí, claro, así es, y que hicimos, bueno, el librito El paraíso de los creyentes. Claro, de los cuchilleros, el paraíso de los creyentes. Esos dos guiones en cada uno de los dos se dijo que lo íbamos a hacer, nunca se hizo. Ese guión, nunca tuvimos suerte. Con el fin yo dije, sí, pero esta vez no es que suerte, esta vez vamos a hacer la película. Yo había decidido con una... Yo estaba muerto de susto cuando vine. Ese día yo venía con Bioy, lo cual en el coche de Bioy, nos estacionamos por aquí, todo, me sentía fortalecido por su apoyo, pero estaba muerto de susto. Yo les hablaba con una firmeza total, como si yo fuera Howard Hughes y toda la plata estuviera en un cajón. Con la audacia que da el horror. Claro, claro. Una seguridad total. Y se terminó ahí. Bueno, no sé qué, hablamos un poquito, qué sé yo qué, y quedamos en que nos veríamos. Dos días después. Y nos vimos dos días después. Esa fue la última vez, bueno, no, otra vez en una conferencia de Borges y vio y vino. Si no, fue la última vez relacionado con invasión que vio y vino en ese horario, porque en realidad vio y trabajaba con Borges a la noche en su casa. Lo iba a buscar en coche, lo traía, cenaban y trabajaban después. Y así escribimos la película los otros tres años más tarde. Pero aquí no, esto yo venía aquí. Entonces volvimos con Bioy unos días después, y entonces también sucedía lo que yo no sabía: que Bioy tenía arreglado un viaje a Europa inminente, y un viaje a Europa que él decía algunos meses y que fue largo. Él después decía 10 meses, yo creo que duró un año, pero más o menos, hay que mirar en sus diarios, pero duró eso, era un viaje largo. Y entonces, y tenía que irse un mes más tarde o dos meses más tarde. Entonces, en una segunda entrevista, con pormenores y detalles, si haríamos así o haríamos asá, y no sé qué, no sé cuánto, ellos estaban como atemorizados, y yo dije, no, pero bueno, aquí no, bueno, vamos a trabajar otra vez gratis. Yo dije, pero no va a ser gratis, van a ser pagados, y vamos a conseguir la plata, y vamos a hacer así. Vamos a hacer... Llegó un momento en que ellos aceptaron, partiendo de esta idea y de conversaciones posteriores, hacer que ahora los tenía que dejar trabajar solos, que iban a trabajar un tiempito solo para hacer el argumento. Hacer el argumento. Y así fue, menos de un mes, y escribieron un texto de unas 20 y pico de páginas, y cuando me lo entregaron,
fue esa famosa frase. Bueno, entre medio pasaron cosas estupendas. Borges, que llamaba a su mamá y le decía, madre, okay, hoy pusimos a Macedonio en la película, y después lo volvió a hacer muchas veces. Borges le volvió a decir cosas de Macedonio cuando más adelante. Pero yo sé que cuando, con Adolfito, cuando decidieron cómo sería don Porfirio, Borges llamó a su mamá y le dijo, madre, hoy pusimos a Macedonio en la película. Yo sé que... Y estaba ese texto. Me lo entregaron el texto, Borges dijo esa frase que después repitió contando la historia. Tenemos una buena y una mala noticia. La buena es que daban este texto y me decían, y aquí está, y que yo haga lo que quiera. La buena es que estaba el argumento listo y la mala era que no pensaban escribir. Y la mala era que, pero no vamos a hacer el guión. Era aquí. Y entonces yo, sin que se mueva, ahora parece ser, yo no vi el libro de Bioy contando las cosas, pero parece ser que ellos comentan que a mí no se movió un pelo. Pero no se movió un pelo, no sé cómo, ¿viste? Las cosas que uno, de joven, de insolente, de no sé qué, se afirma en una convicción de qué historias, que no van a ser ya. Y entonces yo dije, pero sí, ¿cómo no van a ser ya? Ya hicieron un texto del argumento, claro, sí, bueno, pero entonces ahí empezaron los pormenores. Que el viaje de Bioy, que era inminente, por supuesto. Aparte, Borges se quedaba un poco solo, Bioy se iba a Europa en barco, iba a hacer un viaje enorme. Y entonces yo dije, no, pero hacemos el coso y hay que firmar un contrato y yo voy a conseguir el contrato. ¿Cuánta plata quieren por el contrato? Me dijeron una cifra, Bioy, por supuesto, Borges no dijo, Bioy dijo una cifra de plata que era enorme y yo... Sin un instante me pasó que yo dije, pero yo voy a encontrar un contrato por esa plata. Vamos a firmar el contrato y vamos a hacer el guión y vamos a hacer la película, vamos a hacer la película. Yo no admití ninguna otra cosa y al final no me fui. No sé, chao, me fui y me separé. Y salí aterrado porque había que buscar el contrato. Me acuerdo que llamé a mi compañerita y le dije, y ella me dijo, bueno, vos siempre te metés en esas cosas, ¿cómo querés? Borges y Bioy y no sé qué, qué cuánto. Bueno, yo llamé a la persona a quien le debo la película, me acabo de acordar, esa misma noche. Y le dije, señor Pagí, yo puedo hacer mi primer largometraje. Le había hecho los cortos, él los había llevado a Estados Unidos. Y le dije, señor Pagí, voy a hacer mi primera película, puedo tener un guión original de Borges y de Casares. Y del otro lado del teléfono, este señor hizo una larga pausa y me dijo, encontraste petróleo. Entonces me dijo, vení a verme mañana pasado, encontraste petróleo. En una semana había una propuesta de contrato para Borges y Bioy. Todo escrito, por la plata que ellos pedían, dándole una enorme suma al comienzo, todo desde que se cuenta. Ya era medio como difícil para ellos decir que no, porque había ese texto de 20 y pico de páginas y estaba todo. Lo único que pasaba es que Bioy se iba a Europa, digamos. Después hay otros pormenores y contaron cosas y digo, y todo. Pero digo. Entonces, cuando se firmó, Bioy se fue. Claro, entonces hubo una reunión y que Bioy se iba. Y entonces Borges me dijo si había leído el texto y yo dije que sí. Y nada, y después hablaríamos, y Bioy también, y ya lo veía mucho a Bioy, nos tuteábamos, éramos muy amigos, y yo le dije, bueno, pero Adolfito, ese texto no es un film. Y me dijo, pero es lo que pienso yo, me dijo Bioy. Y Borges también. Y él me dijo, bueno, a ver, decime por qué. Y yo, que había trabajado mucho sobre ese texto era admirable. Lo único que pasa con ese texto, que a mí me encantaría haber dado a publicidad, es que ellos me hicieron prometer que nunca sería publicado, porque no era un texto escrito, de vez en cuando había un pedazo de prosa, pero si no estaba anotado. Pero en el texto estaba don Porfirio, que era macedonio, que era un señor argentino, el ponchito, el traje, todo, que ya desde las primeras descripciones era un macedonio vestidos como cuando era juez, pero con el bigote, el ponchito de la última época. Era bueno, estaba Herrera, y Herrera, bueno, después hablaremos más para el guión, pero Herrera era Herrera, hombre de las orillas perdurables, era ya Herrera. Estaba Levendiger, estaba Moon, yo era ciego,
ya se decía que había un personaje como Bioy y otro como Borges por La Vista y por el Don Juan de Leibendinger. Estaba uno que todavía no tenía nombre, que sería Irala, que porque tiene miedo va a ofrecer su vida. Estaba el farmacéutico sin nombre. Que después sería Vildrak. Que después sería Vildrak. Te voy a contar cómo encontramos el nombre aquí en esta biblioteca, en el escritorio de Clemente. Y entonces, ¿estaba Silva? Y estaba el que iba a cantar la milonga. Que después sería un médico, ellos decían, es un viejo médico que ya no ejerce, un poco alcohólico, un poco no sé qué en tragos, decía el texto. Porque el texto ese, es una lástima que yo nunca lo pude mostrar, porque tenía unos giros espléndidos y tenía una descripción, la de la Quinta de los Laureles, que se mantuvo este guión del Quinto, que está escrito aquí, que tenemos aquí, este guión. No está, las descripciones no están redactadas, están anotadas. Y después trabajábamos mucho sobre los diálogos. Pero la primera descripción del interior de la Quinta de los Laureles quedó desde aquel primer texto. Pasó todas las versiones. Sí, porque estaba tan escrita que eso es lo que pasa con un texto escrito, que es terrible un texto escrito. Apenas uno escribe, aunque trate de escribir simple, se queda escrito. Y si los que escribe son ellos, y si esto, que era un párrafo de Borges, está escrito con la prosa de Borges, la queda porque nadie se anima a tocarla. Y en la secuencia de la Quinta de los Laureles, está en este guión, que está muy poco escrito, de repente unas líneas muy escritas cuando él va a entrar en el patio y después otras líneas muy escritas cuando él entra en el coso. Bueno. Pero ya que en esa primera versión el que faltaba era Cachorro, los otros personajes faltaba estaban y obviamente Cachorro, los jóvenes faltaba el grupo de los jóvenes, faltaba, que después apareció en conversaciones muy pronto. Y había muchas secuencias, porque las secuencias venían de recuerdos de ambos, de Borges y de Bioy. Por ejemplo, el edificio, que era una estructura de cemento armado, pero que había un piso iluminado. Borges lo había visto una vez, 20 años antes, en un suburbio, no sé qué, había visto eso. Quería que estuviera decorado, espléndido, que está. Ellos lo escribimos un cementerio de los tranvías, ahí tuvimos que cambiar porque no encontramos un cementerio de tranvías, entonces hay un cementerio de trenes. Pero el cementerio de tranvías también se acordaban a ambos. Había así tres o cuatro decorados, la Quinta de los Laureles, bueno, pensando en las quintas de la droguera, eran las quintas de ellos, quiero decir, había así varios decorados, varias escenas, pero lo que me pasaba es que no parecía escrito por Borges y Bioy, porque Borges y Bioy saben armar un cuento. Y cuando Borges salta, cuando Silvina le reprochaba, decía, pero Giorgi, ¿por qué aquí no está? ¿Por qué? No está, no falta lo que hizo el personaje de aquí a ahí. Y Borges decía, porque no lo sé, Silvina, pero en la prosa de ahí a ahí pasaba a la perfección. Este primer texto, no había eso. En realidad era de una modernidad, porque había, los personajes aparecían apenas con descripciones, a pincelazos, y había unas secuencias en 20 y pico de páginas. Entonces, Bioy, 3 o 4 días antes de irse, me dijo, bueno, pero vos tendrías que decirme qué te parece. Y entonces yo pensé, trabajé todo, y fue el día antes de su partida. Le dije, mientras tanto se había ido la firma de los contratos, todo ya estaba, pero ahora había que hacer el guión, los diálogos, había que hacer todo. Y entonces yo le dije todo a Bioy, Bioy escuchó muy bien y dijo, bueno, yo ahora voy a hablar con Borges y él se iba al barco de Bioy al día siguiente, dijo, y esta noche te llamo, y mañana venís al barco a despedirme. Yo dije, claro, mañana a la mañana voy al barco a despedirte. Entonces, esa noche Bioy me llamó a mi casa y me dijo, yo hablé con Borges y le dije, en líneas generales, lo que vos me dijiste, que vos tenías razón. Y Borges dijo que venga mañana a las 5 a la biblioteca. Yo le dije, pero vos querés primero. Dijo, no, yo no quiero nada, yo quiero que venga mañana a las 5. Él se iba a la mañana. Había una cosa de continuidad de trabajo, ¿no? Para no quedarse yo. Que venga mañana a las 5 a la biblioteca. Entonces me dijo, y está dicho,
Y entonces yo fui a la mañana siguiente a despedirlo al barco y le dije, ¿qué hago esta tarde? Dice, vos esta tarde llegás a las 5 de la biblioteca y te sentás y le decís todo lo que me dijiste ayer. Yo digo, pero son enormidades, Adolfito. Dice, le decís todo lo que me dijiste. Yo digo, bueno, yo no voy a decir, Adolfito me dijo que yo le diga todo lo que le voy a decir, pero yo le voy a decir todo lo que te dije. Y al día siguiente, a las 5, yo vine y golpeé esa puerta. Estaba la secretaria, me dijo, no, lo espera, golpeé. Me dijo, yo llegué temblando, y subí temblando, pero temblando. Y quedarme solo con vos y tenés que trabajar. Y entonces me dijo, no, lo espera, golpeé. Y yo golpeé la puerta y esperé un poquitito. Y se paró y fue hasta la puerta y me abrió la puerta. Y me dijo, me abrió la puerta y me cerró la mano y me dijo, aquí estamos los dos para algo que nos interesa a ambos. Yo casi me pongo a llorar en la puerta. Y él nada, él ya me agarró del brazo y me indicó que yo me tenía que sentar ahí. Y él se sentó ahí y se puso así, o agarraba el bastón y se apoyaba, o lo ponía y estaba así. Y había que empezar a trabajar. Entonces me dijo, que Adolfito me dijo que tenía que decir unas cosas y yo le dije que sí y yo empecé a hablar. Y empecé a hablar hasta que tuve que llevarlo a su casa a comer. Porque cuando yo paraba, él me interrogaba. Entonces yo descubrí, en primer lugar, que se acordaba de todo. Ya había pasado un mes y medio y ese texto lo había dictado un poco y otro poco vio y no lo tenía delante de los ojos. Se acordaba perfectamente de los personajes, se acordaba de todo. ¿Pero qué era lo que vos le dijiste? Lo que vos le decías eran las correcciones que vos creías que tenía que haber. Yo le decía que no había una continuidad de un film y que el fin de todos modos sería un cuento fantástico a la manera de Borges y Bioy, que yo tenía una ventaja que lo hacía con Borges. Dijo, claro, que soy muy buen imitador. Y entonces le dije, entonces, pero tiene que ser como un cuento, será más o menos difícil, pero es una película, pero tienen que continuarse, no es que sea el encadenamiento de las causas y los efectos y no sé qué. Ahora voy a decir una cosa que es casi prólogo al año de trabajo que siguió. Es que inmediatamente la cosa fue muy literaria. Inmediatamente la cosa fue muy divertida. Inmediatamente él empezó a hacer bromas. Y no paró de hacer bromas durante un año. Las bromas eran en general verbales. De una magia verbal que, salvo gente que él quiso en un momento y frente a la cual se mostraba así, pudo haber conocido. Es decir, constantemente, si uno tenía la desgracia de decir una pavada, era feroz, era irónico, gracioso y feroz, Borges. Pero como se reía, el primero que se reía era él, era muy gracioso. Pero sobre todo, aún con una línea de texto, cosas que eran importantes, que no se pueden toquetear, no tenía una insolencia total en relación con el propio texto. Entonces uno decía una palabra y empezaba a hacer encadenamientos de palabras y que llegaban sin límites, era capaz de jugar con las palabras sin límites, se mezclaban citas, textos, otros idiomas, frases que recordaba. Vos decís que en general las bromas eran verbales, ¿de qué otro tipo? No, eran juegos verbales, quiero decir que no eran bromas en que lo que hay es una broma, como nos contábamos a veces o como nos contamos nosotros. Eran más bien juegos de lenguaje, eso quise decir, eran juegos de lenguaje. Juegos de lenguaje de un virtuosismo barroco inverosímil, quiero decir, mucho más allá que los delirios de Bustos Domecq, porque Bustos Domecq queda dentro de frases, aún las crónicas de Bustos Domecq, que son muy exagerados el barroquismo. Cuando él hacía verbalmente y se salía completamente de la frase y del concepto, decía cualquier cosa porque era gracioso. Bueno, entonces, ese día, en el mejor buen humor, él escuchaba y me interrogaba sobre todo. Yo hablé y critiqué las páginas, porque él quería saber en serio, quería empezar a traer. Que lo que había detrás era un compromiso de una seriedad absoluta en relación con ese guión que había que hacer. Pero quiero decir, total. Él había decidido
esa tarde, que él se ponía al servicio del film. Eso es Borges cuando uno trabaja con Borges, eso era. Y es único, y yo nunca lo conocí. Yo he trabajado con muchos grandes autores a quienes les he contado esto, pero eso nunca lo conocí. Más allá de cualquier reivindicación personal, más allá de cualquier orgullo, más allá su único orgullo, que era total, era de que el guión fuera lo mejor posible y esos diálogos iban a ser lo mejor posible. Fuera de eso, si uno le decía algo a Borges y entonces él daba una idea y uno decía, claro, es eso, Borges, y uno no se la criticaba enseguida, se enojaba, porque creía que uno le estaba diciendo que sí por cualquier cosa. Había que pasar por una crítica profunda de cómo era tal cosa, con sus variantes posibles, para eventualmente volver a la idea justa que había tenido de repente. Eso fue en cualquier tipo de los diferentes pormenores del trabajo sobre un guión, que iba a ser encuadrado. Eso fue una regla. Cada cosa tenía que ser, que él tenía que estar seguro que estábamos haciendo lo mejor que podíamos hacer. Y a veces de repente se iba a su casa y al día siguiente volvíamos y él... Como si cualquier día tuviera que pasar como una especie de Por una prueba, esa es la cosa, esa es. Por una prueba de nuestro juicio, aún por el humor, aún por la burla, pero había que tratar de ver si era así. Y después de esa primera... Entonces, ese día no trabajamos nada. Ese día yo terminé en un momento, y en un momento era de noche. Yo vi hacerse la noche por la... Nunca estaban abiertas, si estaban cerradas las cortinas, estaba lleno de libros, el ambiente era otro y estaba él. Pero yo sentí que era de noche, miré la hora de repente, era de noche. Y en un momento terminé. Yo llegué al fin, terminé en serio, y dije, aparte con el final y todo, y después está, porque habíamos hablado verbalmente del film paralelo, del film de los jóvenes, habíamos hablado. Él llegó ese momento y dije, bueno, ahora vos sí, claro, lo voy a llevar a su casa, sí, lo llevo a casa, yo tengo el coche de mi padre, tenía el coche, lo llevé en coche a su casa, y entonces, cuando salí del coche para hacerlo bajar en su casa, me dijo, entonces empezamos mañana. Yo dije, pero ya me lo dijo otra vez, dice, no, ahora empezamos mañana. Y al día siguiente, a las 5, yo estaba aquí. Entonces, todo igual, me senté, él estaba aquí, había firmado unos papeles, dijo, bueno, ahora que se vayan, ¿no? Lo cerraron, nos quedamos ahí, dijo, bueno, ¿cómo, por dónde empezamos? Y entonces yo dije, claro, habría que una prueba de fuego, claro, dijo él. Sí, él entendía. Aparte de todo, yo podía ya hacer bromas. Yo ya había visto la temperatura, la buen ambiente, el buen ambiente lo había puesto él. Él puso la temperatura. Digo, todo ponía la temperatura él. Quiero decir, la película Invasión le debe a Borges de haberse... Y a Bioy al comienzo, pero después Borges fue un año, mientras Bioy se paseaba por Europa y pedía noticias de vez en cuando, de ponerse al servicio de un film como un guionista, de un director, y que participaba un guionista viejo cinéfilo, que se acordaba muy bien de los films que le habían gustado en su juventud, muy bien, que criticaba muy bien los films que quería criticar en exceso, como sabemos que lo hizo después, pero reconocía que tal cosa y tal otra, y qué sé yo qué, pero de repente hablaba mal de Einstein, por ejemplo, y después decía, bueno, pero por ejemplo, Iván es más eficaz que, o Alejandro Nevsky es más eficaz que Potemkin, porque en Potemkin no sé qué, pero en cambio en Nevsky en el momento tal... De repente, así como... Pues si no, no hablaba. Y él decía siempre que no veo nada, confundo, ¿cómo voy a ver? Confundo un primer plano con un paisaje, como esas cosas que después dijo mucho. Hay que decir que en ese momento, en ese año, Borges veía bastante. 67 al 68, digamos, de 67 hasta febrero del 69 en que él vio el film. Está bien, no queremos anticipar, estamos arborizando, pero Borges vio ese film, como vamos a llegar, y vio en el film solo, en el laboratorio, conmigo al lado, y nadie más.
y vio el film y vio dos cosas que no estaban en el guión, solamente dos. Una cosa que estaba cortada, pero yo le había comentado a él que le iba a cortar. Un solo corte. Y dos cosas que estaban en el film que él no conocía, y salimos de la sala de proyección en Alex, y salimos y subimos al coche y él me las comentó. Me dijo, está muy bien que tal cosa, después ya llegaremos a eso. Pero bueno, volviendo aquí. Entonces, el primer día de trabajo, él me dijo, bueno, ¿qué hacemos? Y yo ahí, hábilmente, porque yo tenía miedo que se pare en cualquier momento, yo estaba aterrado. Que abandonara el proyecto. Claro, que por una razón o por otra el proyecto se abandonara. Entonces yo me decía, tengo que ganar, tengo que ganarle tierra al río, tengo que ganar tiempo. Entonces tengo que ir haciendo cosas que me indiquen a mí cómo tendría que hacer las otras cosas si lo pudiera para hacer el caso con ellos de que él se... todo el tiempo, en el caso de que él, por una razón X, tuviera que irse a la conferencia no sé dónde. Como que al final del guión fue a Estados Unidos y estaba terminado a 999 por mil, y fue y volvió. Bueno, pero yo me dije que hay que ganar tiempo. Entonces dije, bueno, si queremos hacer una cosa, vamos a redactar después el comienzo. Las escenas. Él dijo, claro, hay que decir lo que pasa. Digo, claro, vamos a redactar las escenas, pero sería bueno por este primer día, no sé qué, que digamos lo primero, porque sabíamos que don Porfirio iba a llamarlo a Herrera. Sabíamos eso. Entonces, tendríamos que hacer que el teléfono suena, entonces él tiene que llegar y suena, se para, vuelve a sonar, porque tiene códigos de tele, esas cosas ya las habíamos discutido, tiene códigos telefónicos en su pequeña casa modesta de la parroquia San Cristóbal, bueno, en Aquilea, bueno, pero no se llamaba Aquilea todavía, era una ciudad que no se llamaba Buenos Aires, era una ciudad, bien. Y entonces el personaje va al fondo, levanta el tubo y le dice a Herrera... algo. Y él dijo, claro, y ahí lo vi, porque se lo había visto, una vez redactó un prologuito para el libro de poemas que él quería publicar, felizmente yo evité que lo publique, porque si ese libro se hubiera publicado yo estaría muerto. El que quería publicarlo siempre era él. Bueno, entonces, él dictaba y hacía con la mano como si escribiera, ¿no? Escribió en el aire y cuando dictaba una cosa muy, muy pensada, muy, muy trabajada. Entonces, dijo, claro, don Porfirio levanta el teléfono, dijo, claro, sí, dice, si él hizo algo así, y me dijo la frase de don Porfirio, me la dijo como está en la película. Uh-huh. Ahora, puede ser que lo hubiera pensado antes, es posible, pero me dijo, tantos años sin salir de las vísperas, ellos ya están adentro, este día es hoy. Con tantos años sin salir de las vísperas y este día es hoy, qué bueno. Está para bien, empezar, está que bien. Yo ya vi que eran frases literarias y que todo sería así literario, pero bueno, no. Dijo, para imitarlo a Borges, el que lo hace mejor es él. Y entonces yo dije, claro, qué bárbaro. Que dije, bueno, él... Mira, tomabas nota. No, él me dijo, escriba. No. Todo sucedía con una naturalidad absoluta. Él dijo, bueno, claro, y empezó a hacer así en el aire y suponiendo que yo escribía. Y aparte cuando estaba decía, bueno, claro, escribe. Bueno, escribe. Y entonces yo tuve esa especie de cosa que alguna vez te conté, que le dije, me dice, bueno, yo, ¿y qué más? Digo, no, ahí cuelga. Claro. No, ahí contesta Herrera, dice, voy por ahí, don Porfirio. Mejor así uno se cansa de esperar. Mejor así uno se cansa de esperar. Aquí tenemos, uno conoce su clase. Mejor así uno se cansa de esperar, voy para allá, don Porfirio. Y cuelga Herrera y Irene dice, pasa algo, bueno, y sigue. Pero no hicimos, no seguimos así. Sí, la respuesta de Herrera, sí. Entonces don Porfirio dice eso y Herrera contesta en su casa, claro. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya quería seguir, estamos encantados con la historia, con los personajes. Y entonces yo dije, ahora, como es simétrico, habíamos hablado entre tanto en el coche, por ejemplo, del cine de los jóvenes, que los jóvenes aparezcan al final cuando ya están todos muertos, esas cosas habíamos dicho. Yo digo, bueno, y al final él, don Porfirio, lanza a los jóvenes, los lanza a la batalla y entonces les dice algo.
Vos querías tener el comienzo y el final. Y el final. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos el final? Para tener un marco. Por pero si yo tener un marco de cine, bueno, eso es lo que está bien y lo que está bien. Dentro de eso hay que escribir una película. Y entonces, dice, claro, don Porfirio. Digo, ¿qué? Y don Porfirio está con los jóvenes. Claro, y con Irene, que eso sabíamos, que es la única que queda. Nosotros está muerto y ella está de duelo porque murió Herrera. Y bueno, todas esas cosas. Claro, claro. Y entonces Borges dice, que empezó todo igual con la mano y dijo tantos años, sí, esa adivinanza, frase... tantos años sin salir de las vísperas, tantos años estuve preparándolo, tantos años estuve preparándolo, ahora no sé qué, no sé cuál, ahora la resistencia empieza, ahora le toca, podríamos leer, ahora la resistencia empieza, ahora le toca a ustedes los del sur. Y todos se van con las cosas y después el joven, el Lito Cruz, el jefe de los jóvenes, que es el último, agarra su revólver y dice, ahora nos toca a nosotros, pero tendrá que ser de otra manera. Pero esa frase la hicimos más tarde. Lo que hicimos fue Don Porfirio con la respuesta de Herrera y el monologuito de Don Porfirio. Ahora, puede ser que haya alguna cosa corregida en el monologuito de Don Porfirio del final, pero si hay una cosa es una palabra y eso. Ahora, ¿vos tenías miedo de que él en cualquier momento se escapara? Sí, y al poco, a los tres días, yo me di cuenta que él no tenía la menor intención de escaparse a ningún lado. Que trabajó. Que él tenía que comenzar desde el comienzo y que ahí íbamos a escribir la película. Y esa es la cosa fantástica que sucedió. Él no pensaba que le iba a escribir una cosa y que me iba a hacer los diálogos y que después no sé qué, porque eso está bien, pero eso es lo que él sabe hacer, lo que le divertía menos. Lo que le divertía era hacer conmigo algo. Adolfito se había ido de viaje, no podían escribir nada juntos en ese momento, él tenía un largo periodo por delante. Lo que le divertía era escribir una película, que nos imaginemos la película. ¿Y cómo trabajaban? Y yo quiero decir que este guión es un guión encuadrado, con un encuadre técnico y con todos los planos y los números de planos y la dimensión y todo. Pero en definitiva, después de aquel texto de 22 páginas o 23, secreto, que ellos me prometieron que yo no mostraría, hasta este texto, no hubo otro texto. Quiero decir que yo iba y trabajaba en casa, iba estructurando el encuadre del film, íbamos, si me lo permito, estructurando una estructura, quiero decir una estructura narrativa, porque teníamos todo medio disperso. Y Borges no era de los que se dibujaban estructuras, por lo menos ya en esa época, puede ser más joven, pero sí se las imaginaba. Eso. Sí, hay muchos borgesianos a que uno les dice que pensaba mucho en la forma de cierto modo y creen que era el verbo y su imaginación y el contenido y no sé qué, patrañas. ¿Pero vos tenías esa estructura e iban trabajando sobre eso o la estructura fue apareciendo en las conversaciones? La cosa curiosa es que decidimos juntos hacer una secuencia antes de los títulos, bien, donde aparecería finalmente Invasión, y él mismo yo había hecho Invasión el primer día. Aparecería una secuencia antes de los títulos que entraba el primer objeto de los malos en la ciudad. Bien. Y después que entonces Herrera se moriría en el estadio. El estadio que estaba menos fijo aparecía como un teatro griego, quiero decir. Las cosas de sentidos, significados e interpretaciones de Invasión. Los decorados significativos de Invasión, que después la historia se empleó en demostrarnos cosas que nosotros no pusimos. Sí, un estadio, si uno lo trataba de cierto modo, podía parecer un teatro griego, pero después era el sitio donde la gente no estaba. Esas dos cosas sí. La dijimos bromeando, ni necesitábamos decirla, pero no se le escapaba a Borges y a mí tampoco, por hecho en el estadio, pero no que poco tiempo después, unos años después, sería el lugar donde se tiene presa la gente y no sé qué, digo, o torturando todo eso. Era un sitio como un teatro griego que estaba vacío, donde la gente no estaba. Y la invasión se estaba produciendo, esa era la idea de la película. Y
cuando para hablar de la estructura, como me decís. Entonces habría un antes de los títulos, una secuencia antes de los títulos y los títulos. Y después el camión ya entraba a la ciudad, los títulos, durante los títulos. Eso apareció muy pronto. Hay una secuencia de los títulos, durante los títulos el camión entra en la ciudad y después don Porfirio empieza en su barrio, empieza la película. Y después, al final, Herrera se muere en medio de la cancha de fútbol, en el centro de la cancha de fútbol, el cuerpo está muerto y don Porfirio está y se termina la película. Pero entonces va a haber una secuencia después. Bueno, no tenía que explicarle yo a Borges esa simetría. Era muy rápido, Borges. Claro, entonces ahí ponemos una secuencia después de la palabra fin, yo dije, ahí sí, Borges. Pero lo que no entiendo es... Y entonces, si... eso era puramente narrativo, era narrativo. Bueno, sí, los títulos es en una película, no en un cuento, pero hay una secuencia anterior al comienzo de don Porfirio en su barrio, en su almacén. Entonces, ahí vienen los títulos y empieza el fin. Y después, Herrera, y ahí empezó a aparecer lo del grupo de los viejos y el grupo de los jóvenes. Era evidente que el grupo... Bueno, don Porfirio era más viejo que todos, pero está bien. Sí. Era un patriarca. Era un patriarca. Y después estaba el grupo de los viejos, que era un hombre de las orillas, Herrera, Cachorro, que era alguien de él, y Dala, que era... Y después eso, un médico, un farmacéutico, uno que era diseñador y probablemente ingeniero, Moon, que los ayudaba. Y ahí y completábamos un corte de notables, pequeños burgueses de profesiones de una... Todavía no tenemos... Aquí ya no apareció el nombre, todavía no había aparecido el nombre para nosotros. Digamos que para nosotros de esa ciudad muriéndose, ¿no? Es el film aparecía como un gran entierro de esa ciudad. Pero después se moría en la mitad del campo y había la palabra fin. Y don Porfirio lanzaba a sus jóvenes, tantos años estuve preparando. Bueno, quiere decir que entonces habría una secuencia después y eso, tener una cosa antes de los títulos y una cosa después de la palabra fin, ya hacía una cosa simétrica y después vimos que se dibujaba en tres actos. Bueno, esa fue la primera estructura puramente narrativa, pero después empezó a apretarse la estructura con ecos, resonancias. En la primera parte hay como rimas de cosas que aparecen en la tercera parte, en la segunda, y eso fueron apareciendo. Y a mí, eso me iba alimentando una estructura, yo que sí trabajo, una especie de dibujo de estructuras que te haré después, donde había el film de los viejos, que es el film central, y un film subterráneo, que es el film de los jóvenes, y yo empecé a dibujarlo, y se lo decía a él, y él se burlaba un poco. Se burlaba. Yo decía, no, le decía, Borges, se puede dibujar, hay un film central y hay un film subterráneo que se tocan apenas. Por ejemplo, muy pronto apareció que Herrera iba a sorprender a Irene hablando con uno de los jóvenes. Muy pronto apareció que Irene iba entre los dos grupos. Muy pronto apareció que Irene era más como que sufría, le pasaban cosas así. Los otros son comportamientos, los otros son. Y después don Porfirio, que es el único que sabe un poco lo que está pasando, aunque le parece que Val muere, pero que está formando a los jóvenes. Bueno, esa cosa. Mientras hacíamos ese trabajo, había trozos de diálogos. En el primer textito de 20 y pico de páginas, por ejemplo, estaba Yo era ciego. Bueno, estaba muy reducido el texto de Levendiger cuando le dice al malo qué relación extraña he tenido con las mujeres, me he pasado la vida, que no le ofenda lo que dije, imagino que usted es en todo distinto a todas las demás, y también decía, me he pasado, no, después decía primero, me he pasado, dice qué extraña relación tuve con las mujeres, que era un texto de Bioy, qué extraña relación tuve con las mujeres, me he pasado la vida queriendo y engañándoles, y engañándolas, está bien que haya sido una mujer la que me trajo aquí. Y antes que el otro tire, le decía, deje salir a la señorita que no vea cosas desagradables. Eso estaba en el primer... Había elementitos de texto. Ese comienzo un poco de don Porfirio, Borges tenía de repente ideas así, decía, tal cosa, tal frase, podría decir tal cosa, podría decir tal frase. Pero lo que yo quiero decir es que viene la singularidad de ese trabajo, único, único en mi vida. Íbamos avanzando en orden. Borges estaba muy acostumbrado ya a tener todo en la cabeza.
desde El Hacedor, que según Adolfito es el último libro que él escribió con sus manos, aunque ya hay cosas sobre La Sombra y todo, que lo escribió. Ya dictaba, ya había dictado mucho a su madre, ya dictaba mucho y meditaba a mí con toda facilidad. Aquí tenía fácilmente muchas cosas en la cabeza, aunque veía borroso, sombras y luces y todo, pero... Y íbamos avanzando como corresponde, íbamos avanzando según la estructura de la cosa. Y de vez en cuando pifiábamos un poco, volvíamos un poquitito atrás, corregíamos, íbamos avanzando en orden. Todo lo del texto de las 20 y pico de páginas lo íbamos integrando, íbamos avanzando en orden. Y yo empecé a trabajar en casa en el film, en la forma del film. El encuadre, el desglose. Casi sí, por secuencias primero, después casi por plano, después cortando cuando yo sentía que tenía que haber cambios de plano. Después, por ejemplo, para darte una idea, todos los diálogos, hay varios enfrentamientos en el film, pero hay varios capitales entre Herrera y Don Porfirio. Todos están encuadrados de manera diferente. Hay uno, por ejemplo, que está hecho todo con entradas y salidas de cuadro, de los dos. Don Porfirio entra, dice una frase y sale de cuadro. Herrera se para, entra en cuadro diciendo una frase y se va de cuadro. Don Porfirio dice una cosa off cuando Herrera entra en el mapa vacío. Bueno, ese diálogo, por ejemplo. Y después hay un diálogo la primera vez en que es más un diálogo clásico, en que se ven y todo. Estos están ubicados, por ejemplo, aquí tenés... Esto, por ejemplo, que habría una gran escena entre los dos, bastante dura, hacia los comienzos y una otra hacia el final. ¿Eh? De nuevo la idea simétrica. Sí, bueno, sí, el film se amuebló de simetría porque ambos, por un amor a la simetría. Pero es decir, que vos ibas trabajando de algún modo. Entonces, la idea de puesta en escena mientras simultáneamente... Cada día. Yo lo veía él todas las tardes y yo trabajaba todas las mañanas y almorzaba algo y seguía trabajando y después me venía, lo encontraba él y seguíamos trabajando en otra cosa y yo seguía trabajando. La película iba avanzando junta y entonces yo empezaba de repente a volver un poquito para atrás diciéndole, Borges, estuve viendo cómo hacer tal secuencia, entonces va a haber unos planos más cercanos, pero después hay que alejarse porque él va a entrar. Le describía un poco que él se imaginara la película. Sí. Entonces él no se lo imaginaba en planos, pero se imaginaba la película. Entonces, evidentemente, aquí lo que tenemos es muy largo, por ejemplo, le dije 2 o 3 veces. Hay que cortar. Habla demasiado, porque ¿cómo hago yo si estoy? Claro, yo, claro. Si quería que había algo que quería mantener, discutía. Borges discutía de todo y quería que yo discuta de todo, y ese era el juego. Y sobre todo, Mott bromeaba. A los 2 segundos nos oían afuera que nos reíamos carcajadas como si no estuviéramos haciendo nada. Trabajábamos como locos. Trabajábamos todo el tiempo, pero todo el tiempo de una manera muy risueña. Y Borges tenía un humor malo, ¿eh? Me decía cosas. Y a mí, inclusive, a todos, y al trabajo, y a él, y a quien sea. Pero feroz, un humor feroz. Pero no parábamos de reír. Yo me pasé el año riéndome. Pero, por ejemplo... Yendo mucho, cuando van a atacar la Quinta de los Laureles, siempre me voy a acordar de eso. Estaba sentado en la punta de la mesa enfrente de él. Y entonces yo me dije, bueno, entonces ahí, porque había la idea de que Irala va a ofrecer. Bueno, mientras tanto estuvimos trabajando en los nombres, estoy saltando muchas etapas, hubo que encontrar todos los nombres. Él enseguida dijo, Irala tiene que llamarse Irala, algún nombre así, Irala apareció enseguida. El doctor Silva también se le ocurrió a él enseguida. No teníamos nombre para el farmacéutico. Y entonces era una tarde y dijo, me dijo, ay, ay, en el despacho de Clemente, que era al fondo. Yo fui a ver y dije, no, no hay nadie. Dice, vamos ahí porque yo sé, hay un libro de nombres. Y fuimos como si él no fuera el director de todo aquí. Nos deslizamos en el fondo en el despacho de Clemente y él me dijo, ahí en el fondo hay un diccionario de nombres, exclusivamente de nombres. Y entonces y yo le dije, sí, aquí está Borges, lo sacamos. Y entonces se nos pusimos al lado y él miraba un poco y abría y yo abría y decía, y yo leía tal nombre, y decía que no, y de repente leímos Vildrak. Dijo, podríamos Levendir, un judío alemán, Irala, los españoles, teníamos Herrera, hombre de las orillas perdurables, Herrera, Don Porfirio, era Don Porfirio. Por ejemplo, un pequeño nombre a Herrera, nunca le, un nombre de pila, nunca le pusimos. En el poema famoso del orillero, que firmó siempre con seudónimo, se llamó Isidro Nicanor Amalio. Don Porfirio era, se llamaba Don Porfirio. No podíamos ponerle Isidro o Nicanor o Amalio, no, se llamó Herrera, que era un muy buen nombre que se le había aparecido enseguida a ellos, y se llamó Herrera enseguida.
apareció Vildrak, se llamó Vildrak. Le pusimos un nombre de pila a Vildrak para que se vea que Levendier es su amigo cuando está moribundo, del mismo modo que la mujer de Levendier, probablemente la mujer oficial, la que lo trae en coche a Bodensee la noche que se canta la milonga, le dice por única vez, alguien le dice Marcelo, nombre que nadie pronuncia, pero esa es la esposa probablemente de la mujer. ¿Qué me decía? Sí. No, que estabas con la Quinta de los Rebeldes. Ah, sí, entonces, claro, entonces había esa gran escena, eso también tenían, que uno de los personajes es el cobarde, es el que tiene miedo, aparte dice siempre, se resfría, le pasan cosas, bueno. Y ese iba a ofrecer su vida puesto que eres cobarde. Entonces ustedes pueden ofrecer su valentía y su... Lo único que yo puedo hacer es mi muerte, sí. Y entonces dijimos, claro, es que es difícil, es medio solemne, es medio así, un tipo ofrece su vida, todo, claro. Y entonces yo vine al día siguiente, lo había trabajado en casa, y le dije, Borges, lo que hay que hacer es que este diálogo, no hay que hacerlo cuando salen de la milonga y todo y por la calle, hay que hacerlo mientras están tratando de entrar. Tienen que hablar de esto que es de la muerte, se paran un instante cuando Irala le dice, sí, le hablé, puesta en escena, realización. Digo, si yo tengo ese texto, la única manera de arreglar es que se va moviendo, él lo insiste, hincha a Herrera diciéndole, Herrera, tengo que decirte, no sé. Y al final, él dice, yo solo puedo ofrecer mi muerte, y ahí Herrera se para, todo se para, y Herrera lo mira, y un instante dice, está bien Irala, que lo teníamos ya. Y Borges, claro, eso hay que hacer eso. Y entonces me dice, pero ¿y cómo van así inclinados? Yo digo, claro, van inclinados al lado de la cosa. Y entonces se paró, yo estaba por aquí mostrándole porque pensaba en mi plano secuencia. Y entonces me senté, y entonces él se paró y se vino al mismo lugar. Y se puso medio como inclinado. Ahí, para ver cómo se veía. Para ver cómo yo... Dice, claro, entonces van hablando así. Claro. Bueno, está bien que yo digo que veía luces y sombras y veía, pero no es que, bueno, no. Este lugar lo dominaba, sabía dónde estaba cada cosa. Entonces vino a buen ritmo y se puso en el lugar de la toma y dijo así, claro, entonces tiene que ser más corto y todo, no sé qué. Claro, ¿cuántas frases? Yo digo, no sé qué, 8 frases cortas. Sí, claro, 8 o 10 frases. Entonces volvimos así, hicimos la secuencia que es la que está escrita. Quiero decir que esto, que es un ejemplo conmovedor porque se paró para mimar la cosa, pero esto de decir cuánto, cómo de largo, cuánto dice, cuánto todo, todo lo que hay en el guión es voluntario. Que Levendi le hable mucho cuando está sentado antes de que lo maten, en el borde de la... es voluntario. Que esté parado cuando el otro va así, todo lo que hay es voluntario. Bueno, una cosa fantástica fue lo que pasó con la milonga. Yo todo el tiempo dije, bueno, y hay una cosa que es una parte de la acción, que es una milonga suya, Borges, no vamos a hacer una película que sucede, que los barrios, que la cosa, que no sé qué, y que no tenemos una milonga. Y entonces dijo, claro, la milonga. La milonga. Iba a ser la milonga de Flores, él ya dijo eso, va a ser un tal Flores. Bueno, yo dije, bueno. Y entonces yo le decía a Borges, Borges, y dice, no, mañana voy a salir a caminar y voy a hacer la milonga. Y entonces, y decía, bueno, mañana, por ahí. Un día me dice, mañana voy a hacerla. Y entonces yo llego a la tarde pensando que está la milonga. Y me dice, fui a la Recoleta a caminar para hacer la milonga. Y ya estaba paseándome haciendo la milonga. Y apareció un estúpido que vino a hablarme de no sé qué. Y se me fue la milonga, se fue, ya está, no tengo más, ya está, se me fue. Después se fue el estúpido que vino a interrumpirme. Y yo le hablé y después se fue y después me di cuenta que se había ido la milonga. Yo casi me muero, porque pensé que por ahí pensaba que la inspiración, que no sé qué, que chau milonga. Y venía un fin de semana, y el lunes yo llegué a las 5 y me dijo, mire, dije que le pongan ahí, mire. Y estaba copiada máquina acá por la chica, la milonga que había hecho esa mañana. Flores. Para los otros, La fiebre y el sudor de la agonía, y la versión del fin que después él no repitió nunca. Él la publicó sin la primera estrofa y la última para que la versión del fin sea única. Esa es única.
tenía hecha la milonga. Hubo cosas así. Entonces él, yo estaba, dice, bueno, lea, lea, y yo se la leo, y él la repetía. Lo dijo el sabio Marlí. Y después yo estaba muy contento y él estaba contento como un chico también. Digo, era una cosa hecha en alegría. Llegamos casi al final de este encuadre guionado. Yo ya ponía números de planos, ponía, enumeraba las secuencias, ponía cosas, hablaba de ruidos, le hablaba de cosas. Después él, cuando vio la película, me dijo, las que la llené de ruidos y todo, lo oía muy bien esas cosas y todo. Yo dije, bueno, pero siempre le dije, bueno, hay un mundo así, un espacio sonoro. Bueno, entonces se fue, tuvo que ir a Estados Unidos a dar conferencias. ¿Estaba el guión casi listo? El guión estaba casi listo, no, y no había, estaba el nombre, de la ciudad. Eso, no estaba, faltaban unas cositas y no estaba el nombre de la ciudad. Pero estaba muy avanzado. Yo estaba, yo estaba tranquilísimo. Y entonces, él me dice, bueno, habíamos hablado de varios nombres posibles y las inclinaciones eran una huella de viejas ciudades destruidas en algún momento. Esa era la idea. Bueno, y yo lo bromeaba y le decía, no vamos a poner Ravenna, porque el mejor nombre es Ravenna, pero usted lo quemó, no podemos poner Ravenna. Yo siempre le sacaba nombres que ya no podíamos usar. Entonces, él me dijo... Lo había quemado porque lo había usado ya. Lo había usado, claro. Era uno de los hombres que él había usado ya, no íbamos a ponerlos. Después aparece Aquilea también, lo dijo una vez al pasar, pero él consideró que Aquilea era virgen. Bueno, pero nada, entonces él me dijo a mí que yo haga una lista y que se la mande a Estados Unidos, él iba a dar unas conferencias. Y yo hice una lista de 17 nombres en que puse todo lo que tuviera que ver con el Imperio de Oriente y Occidente, de Roma, cosas que tenían que ver, aunque era más difícil hacer las latinas, que tuvieran que ver con Bretaña y con la, sí, con la materia de Bretaña, como dicen los... y Arturo y la gente. Y después cosas que tuvieran más que ver con el real, y después las cosas chinas de los imperios. Puse varias ciudades hasta el imperio de Qin, que fue China, digamos, uno de los siete imperios. Bueno, puse ciudades de todo tipo y le mandé una carta. Y después lo llamé por teléfono. Entonces, después hubo una carta en que él me dijo que estaba pensando no sé qué. Y que después llamé por teléfono y dijo que hiciéramos una cita telefónica. Llamé por teléfono y me dijo, claro, que leyó la lista, que se la hace leer siempre y que piensa todo. Y que, ¿usted qué piensa? Yo digo, no, ¿usted qué piensa cuál le gusta? Yo sé cuál me gusta más. ¿Usted qué piensa? Y él me dijo, Aquilea está bien. Yo dije, yo me parece Aquilea bárbaro. Yo le hablaba, yo el énfasis lo ponía yo. Yo dije, Aquilea es bárbaro. Aparte, Aquilea podría ser de nosotros. Aquilea, qué sé yo. Aquilea, escrita. Y dice, claro, con Q. Y digo, sí, Aquilea, escrita. En aquileano. Y ya empezamos a decir aquileano, bueno. Y Borges volvió de Estados Unidos. Nos faltaba dos cosas que yo había encontrado. Una, estaba seguro yo que el diálogo de Herrera e Irene en el campo, en que ella después se pone a llorar, y había aquella frase mía, que es la única frase mía, solo, que yo hice solo. Yo sé que tengo por qué llorar, de mañana da lo mismo, pero que era corto. Entonces yo le dije, es corto, y entonces volvimos a ver ese diálogo un sábado de la mañana, y ya estaba casi todo en producción. Y los guiones estaban tirados con el encuadre, y yo le dije, encuadrando el diálogo del que lo interroga, del invasor, a Herrera, es corto, Borges. Él dijo, sí, ahí tendríamos que decir algo. Y se ve que está agregado en el guión. El otro le dice... el límite de la resistencia física ha sido no sé qué, no hay razón para llegar al último término, mejor que ahora, pero ya que tarde o temprano tendré que hacerlo. Y él dice, como de todos modos no sé qué, no voy a hablar, y es lo que teníamos. Después se escuchaba un grito, ya después iba del lado de Silva, después de Silva se sabía que murió, y después... Y entonces ahí pusimos ese diálogo que es clave en el film. Y fue al sábado siguiente a la mañana, lo fui a buscar a su casa y fuimos caminando y nos sentamos en un bar. Y entonces revimos el diálogo. Y entonces, como había
había una relación posterior, había esa frase genial de Borges, no, ¿para qué, don Porfirio? Yo hice siempre lo que usted mande, pero esta ciudad no tiene remedio, ¿para qué morir por gente que no quiere defenderse? Y él dice, la ciudad es más que la gente. Eso lo teníamos, estaba en ese diálogo, que era el diálogo lujoso de Herrera y don Porfirio. Y entonces, para hacer un poco, Borges dijo que el otro le diga, que el interrogador, en el interrogatorio, después de las dos frases que teníamos, que le dijera por qué nos resiste si la gente está esperando lo que le vamos a vender. Y que entonces hicimos la réplica, la gente no se da cuenta, los que se dan cuenta tienen miedo. Como yo. Claro. Siempre con Herrera es Herrera. Bueno, entonces Herrera, se agregaron, se tocaron esos dos escenas, diálogos, la escena de Herrera con Irene. Y yo me fui a filmar y filmé todo y monté todo este guión de una fidelidad total, los pocos cambios de orden que hay. Me dije, se ven, aquí están escritos ya en filmación, de un plano que el 101 va en vez del 99, después se corren, unas cositas, y después la película estaba terminada. Y había una secuencia espléndida, después vamos a hablar en detalle, pero que sucedía en obras sanitarias. Irene iba con el grupo de los jóvenes a la puerta de obras sanitarias, eso está ahora, iba, hablaba con acento extranjero, muy interesada en esto en mi país, entraba y había una secuencia, después ya hablaremos de esa secuencia, había una secuencia que yo filmé, monté, sonoricé como el resto. Y cuando vi el film solo, gracias a Hitchcock, esto hay que decirlo, porque pensé en una frase de Hitchcock, yo dije, ahí se para la película, ¿por qué se para si esa secuencia es espléndida? Y me dije, se para porque es demasiado espléndida, y se termina, parece que es un film de peliculita, es un film de cortometraje. Entonces, lo llamé a Borges. Dije, Borges, vi la película, y dice, ¿cómo? Bueno, ¿cómo va todo? No sé qué. Ah, no, no, pero me olvidé de contar que llegó, vio, y entre tanto vio y volvió, y entonces le dimos el guión para leer. Casi se muere, vio. Esa fue una cosa, nos reímos los tres contentos, pero vio y casi se muere cuando leyó el guión entero. Y después me dice a mí, lo que hicieron ustedes con eso que van y vienen y el espacio y todo. Claro, es un guión muy minucioso, está todo muy descrito. Vio y lo leyó con atención, aunque estén descritos los movimientos de cámara, vio y vio la película también, y vio que estaba todo muy... Bueno, entonces lo llamo por teléfono a Borges y digo, Borges, en obras sanitarias va, y cuando ella firma, bueno, esa cosa espléndida, pero después hasta que termina todo, cuando ella termina y le sonríe a los tipos y sale, si pareciera, ah, fin de acto, fin de no sé qué, hay que parar la película, en teatro sería un fin de acto, pero aquí no podemos parar la película. Yo no quería decirle, leí una cosa en Hitchcock, pero yo después se lo comenté. Hitchcock tiene una cosa que en un momento, de ciertos momentos de una trama con suspenso, hay una cosa que hay que tener en cuenta, que no hay que cerrar demasiado ninguna secuencia, que hay que abandonarla y todo. Y yo dije, pero viendo la película, ¿qué pasa aquí? Nos levantábamos de la salita donde estábamos en Alex y nos prestaba las salas de proyección todo el día. Entrábamos, poníamos el proyector y veíamos. Era así, era fantástico, Alex. Era como si fuera nuestro laboratorio, como somos. Sí, en definitiva, en animación no había toda la plata que hubiera tenido ese mismo film. Había, por ser mi primer largometraje en blanco y negro en Argentina, había muchísima plata. Hay que decir la verdad, y filmé 12 semanas y media, muchas veces 6 días por semana, sin muchísimo tiempo. Y tuve más o menos las cosas que tenía. Pero las que no tenían nos las daban. Quiero decir que en realidad, si hubiera que haber pagado todo en una industria de las pesadas, el film hubiera costado una millonada. Quiero decir. Bueno, entonces yo fui a proyección, vi, de repente se me ocurrió que pasaba algo con la secuencia de los Jorge, y dije, esa secuencia está mal, bueno, y la corto. Yo, y dice, ¿cómo? Como yo digo, ella entra y los muchachos esperan afuera un instante y hago una elipse y ella sale y les da en la mano. Dice, pero si no se ve, claro, les da en la mano un objeto y no se ve qué es. Y chao, y se van. Bien. Que es así como está en la película. Esa secuencia es la única que no está en la cosa central. ¿Se filmó, se montó y después se eliminó? Se filmó, se montó, se sonorizó, que yo aquí debe haber estado en alguna copia ya tirada de ensayo para Ricardo por la Luz. Así, por ahí una copia. No, no, estuvo sonorizada toda, estaba todo hecho. Fue sacada porque la película se paraba, fue un sacrificio porque era preciosa la secuencia. Y Olguita estaba preciosa y filmaba con una camarita. Bueno, es el chiste.
¿Qué pasó cuando Borges vio la entonces, bueno, eso. Un día yo dije, bueno, así no, pasó que estábamos tirando copias que está por la luz para Ricardo, y tiramos muchas copias. ¿Eh? La copia que yo llevé a Cannes ya era, después de algunas copias fallidas, la séptima copia, es la copia que yo llevé a Cannes. Y las otras seis copias fueron eliminadas. No, el laboratorio se comportaba como si eran nuestros primos hermanos que nos protegían. No, era así. Y así era la realidad. Y de repente una copia salió fallida y salió clara, muy clara. Y yo dije, esta es la que le muestro a Borges. Lo llamé por teléfono y le dije, era un viernes, le dije, Borges, mañana a la mañana, ¿tiene algo que hacer? No, ¿por qué? Me va a dar una buena noticia. Él siempre jugaba mucho, que, por ejemplo, cuando tenía una idea para un personaje, hizo mucho más en Les Autres. Le decía, tuve noticias de Artajerjes, del mago Artajerjes, tuve noticias, de que tenía noticias del personaje. Y aquí él me dice, ¿qué? ¿Me va a dar una buena noticia? Sí, le voy a invitar a ver la película Invasión, que se llama Invasión, que sucede en la ciudad de Aquilea, qué sé yo qué, donde un Borges tal, trabajó como no sé qué. Lo fui a buscar a la mañana, lo subí al coche, nos fuimos hacia el laboratorio Alex, desde la Plaza San Martín. Y entonces pasé por Palermo. Y claro, tardaba, aunque era sábado y no había mucho tráfico. Y él decía, claro, que tarde más, que tarde más. Yo decía, que tarde más, que el momento de ver la película, que según la... Era todo él era fantástico. Y tardamos muchísimo en llegar, por fin llegamos a Alex, y vimos la película. Él estuvo, bueno, nos pusimos en la cuarta fila y era una copia muy clara en una sala muy luminosa de laboratorio. Quiere decir que era muy luminosa, pero vio todo. Hay que decir que Borges iba al cine en esa época. Fue al último sitio donde hay que ver que Borges fue. Porque claro, es un tubo negro con una luz concentrada, algo más veía. Y aparte escuchaba y se imaginaba y todo eso. Pero Invasión, él sabía lo que había en la película y vio todo. Y después salimos, subió al coche y también me dijo que otra vez que tardemos. Lo primero que me dijo, cruzando el hall del laboratorio Alex, me dijo... Claro, que ella aparezca desnuda, porque ahí ella, claro, está ahí, se saca toda la ropa. Interpretar. Porque se sabía que Irene era el personaje psicológico de todo este asunto, donde nadie tiene psicología, son comportamientos frente a la muerte. Bueno, es eso que es la película. Y entonces, ¿qué estaba bien eso? Bueno, vio que la secuencia estaba cortada y otro pequeño detalle de la apuesta que le había visto que estaba cambiado. Quiere decir, Borges vio la película. Bueno, y después volví aquí para, tal vez infinita la historia, pero volví aquí para algo más, nos empezamos a preparar para Cannes. Entonces nos pidieron una sinopsis, como se dice, una sinopsis, un cuentito, una cosa. Yo dije, pero qué tan locos de remate. Lo llamo a Borges, con Borges hay que hacer un texto para poner en el press book que vamos a darle a toda la gente del Festival de Cannes, y hay que poner un texto y que no sé qué, no sé cuánto. Y entonces yo vengo y me siento, y él se sienta y me mira y se ríe un poco, porque ve que yo no pienso abrir la boca, que era cierto. Yo iba a dejarlo que él escriba. Y entonces él empezó a hacer así con la mano y decía, y movía los labios cuando decía, empezó a hacer con la mano y dijo el único resumen de Invasión que hubo. Invasión es la historia de una ciudad sitiada por fuertes invasores y defendida por unos pocos hombres que acaso no son héroes, lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. Bueno, terminó el primer párrafo y dijo punto y aparte, pero cuando Borges dictaba, decía los signos de puntuación, por costumbre de sus propios claro, textos. Claro. Entonces decía, coma, punto y aparte. Lucharán hasta el fin sin sospechar que su batalla es infinita. Y se apoyó. Y yo dije, wow, la baba se me caía. Después la vida sigue y uno hace cosas y todo, pero el regalo que me hizo Borges de su dedicación a mi primer largometraje es uno de los regalos de mi vida. Oh,